Muy buenos días, vamos a dar inicio en 1 o 2 minutos al webinario. Les agradecemos su paciencia. Para interpretación, hay interpretación al portugués y hay interpretación al inglés. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ludwig Reveiz y formo parte del sistema de comando de incidentes para la respuesta COVID de la Organización Panamericana de la Salud. Les damos la bienvenida a este webinario sobre el uso de nirmatrelvir, ritonavir, tocilizumab y molnupiravir para el manejo de los pacientes con COVID. Como sabemos, ya con bastante tiempo hemos venido haciendo estos webinarios relacionados con el manejo clínico y ya en la región tenemos pues un número mucho menor de hospitalizaciones y un número mucho menor de muertes por COVID, pero al mismo tiempo pues sigue la enfermedad estando presente y particularmente afecta de forma especial a aquellos que no están vacunados, a aquellos que tienen factores de riesgo, que tienen mayor edad, que están inmunocomprometidos. Y por eso queríamos entonces hacer este webinario, por un lado, pues para presentar algunos de los medicamentos que ayudan a prevenir complicaciones y por otro lado, hablar de tocilizumab, que es uno de los medicamentos que puede ya cuando hay enfermedad más severa o crítica, entonces puede disminuir la mortalidad. Entonces, para eso tenemos hoy dos presentaciones. La primera presentación está a cargo del doctor Ariel Iskovich. Él es asesor, él es consultor de la Organización Panamericana de la Salud y nos va a hablar sobre la evidencia, las recomendaciones y algunas consideraciones para el uso de estos antivirales en la región. Entonces, adelante, por favor, Ariel, si quieres subir tu presentación. Muchas gracias. Antes de empezar, les recordamos que tenemos traducción al inglés y al portugués en interpretaciones y ahí pueden encontrar la traducción. Y por otra parte, si tienen preguntas, las pueden ir agregando en la sección de preguntas y respuestas y las estaremos contestando al final del webinario. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Y por favor, Ariel, adelante. Gracias, Ludovic. Comparto la presentación. Por favor, me avisan si se ve. Perfectamente, lo vemos. Bueno, bárbaro.
Bueno, gracias nuevamente por la invitación. La idea es una presentación relativamente corta, 20 minutos de duración, en la que vamos a describir un poco este proceso que estamos llevando adelante desde la Organización Panamericana de la Salud, desde que se inició la pandemia, para recopilar la evidencia sobre tratamientos de esta enfermedad. Y bueno, voy a destinar una parte de la presentación a contar un poco cómo es el proceso y los métodos, y la segunda parte va a ser sobre los resultados y dónde estamos parados hoy en relación a la evidencia de estos tratamientos que mencionó Ludovic. Entonces, bueno, desde que se inició la pandemia, fue notable que iba a ser necesario tener estrategias para poder identificar rápidamente intervenciones que pudiesen ser efectivas y seguras para los pacientes. Y en ese contexto se propuso un proyecto que tenía por objetivo ir recopilando la mejor evidencia disponible que iba surgiendo en relación a tratamientos para esta enfermedad. No solo la idea era recopilar la mejor evidencia, sino que también estaba claro que, dada la velocidad con la que la información iba a ir apareciendo, y fue lo que pasó, iba a ser necesario también tener un proceso ágil y sustentable de actualización de esa evidencia. Y además, también iba a ser muy importante que, una vez recopilada la evidencia, esta sea analizada usando herramientas transparentes y que permitan obtener conclusiones que sean válidas después para poder tomar decisiones. Esos fueron los objetivos del proyecto, que se inició, como dije, cuando comenzó la pandemia. Para eso nos asociamos con Epistemónicos, que bueno, construyó un proceso de identificación de la evidencia que incluye trabajo de seres humanos y de computadoras. Y la realidad es que este proceso fue mejorando con el tiempo y se tornó muy eficiente. Ya hay evidencia empírica de que es muy poca la información que se queda fuera, y ellos son capaces de identificar la información casi al momento en que aparece, no tienen retraso de más de 1 o 2 días, y esa información nos la pasan a nosotros, con lo cual este objetivo de poder actualizarse en forma dinámica lo estamos cumpliendo. Estas son las bases de datos que busca, solamente para tener en cuenta que prácticamente no se escapa nada. Y después, como dije, otro de los pilares del proyecto era que la información, una vez obtenida, se analice usando herramientas transparentes y sólidas y bien probadas, y para eso usamos el método GRADE, que básicamente lo que hace es proveer un marco para el análisis de la información que requiere identificar todos los estudios o todos los cuerpos de evidencia que se refieren a una pregunta en particular, en este caso a una intervención en particular, después da herramientas para que esa información después se resuma, en general utilizando tablas de resumen de resultados, y esas tablas de resumen de resultados contienen la evidencia que, digamos, la evidencia presentada en términos de la eficacia y seguridad de los tratamientos y la certeza en estas estimaciones. Entonces, nosotros estamos construyendo estas tablas desde que empezamos a recopilar la información, y estas tablas se van actualizando a medida que aparece nueva información. Todo este proceso que estamos llevando adelante lo plasmamos en un documento. Este documento se publica en forma periódica y se actualiza. Más o menos la velocidad de actualización que venimos alcanzando es de una cada 3 semanas a un mes. Y como verán, la última es del 4 de mayo, pero ya tenemos la última versión disponible que va a salir seguramente mañana o pasado. Hasta el momento, entonces, hemos identificado 636 estudios randomizados que se refieren a alguna intervención para el tratamiento del COVID-19, y también nuestra revisión incluye otros 7 estudios no randomizados para una pregunta muy particular, pero la revisión en términos generales solo se nutre de estudios aleatorizados. Esos 636 estudios randomizados se refieren a 204 intervenciones distintas, es decir, que nuestra revisión al momento incluye 204 tratamientos distintos evaluados, al menos en un estudio randomizado. Y bueno, el documento tiene una tabla que es muy grande, donde se resumen los resultados de cada uno de estos 600, de cada uno de estos 636 estudios randomizados y 7 no randomizados,
Y este es un ejemplo de uno de esos estudios, es decir, que esto que ven acá en el documento lo van a encontrar para todos los estudios que hemos incluido, que se resume básicamente las características de la población, algunas características de la intervención y también los resultados. Bueno, como la cantidad de información es tan grande, la cantidad de intervenciones es tan grande también, nosotros decidimos construir una tabla que intenta resumir todo lo que encontramos hasta el momento. Esta es esa tabla, es una parte en realidad de la tabla, la parte superior, donde lo que hicimos fue, en la primera columna, poner las intervenciones, es decir, que esta primera columna en total contiene 204 intervenciones, acá ven solo una parte. Están ordenadas por la cantidad de estudios que reportan sobre esa intervención en particular. Por ejemplo, de hidroxicloroquina, que es la que más estudios tiene, hay 58 estudios en plasma convaleciente, 55 y así sucesivamente. Después hay una parte que tiene colores, como verán. Estas seis columnas a lo que se refieren es a los desenlaces que nosotros evaluamos. Nosotros decidimos evaluar seis desenlaces en esta revisión sistemática, que son mortalidad, ventilación invasiva, resolución de síntomas, prevención de infección para profilaxis, eventos adversos y hospitalización. Entonces, los números se refieren a la cantidad de estudios que reportan para ese desenlace en particular, y los colores, el código de colores lo que marca es, resume los resultados, la interpretación de los resultados que nosotros hacemos a partir de lo que encontramos. Entonces, cuando el color es verde, significa que la intervención tiene un efecto beneficioso sobre ese desenlace en particular. Entonces, por ejemplo, tocilizumab tiene color verde para mortalidad porque la interpretación es que tocilizumab tiene un efecto beneficioso sobre la mortalidad, es decir, reduce la mortalidad. Y, por ejemplo, hidroxicloroquina tiene color amarillo porque lo que encontramos es que no reduce la mortalidad. Y lo otro que ven es que, además del color, hay una intensidad, y la intensidad marca la certeza en ese efecto que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, para corticoides tenemos moderada o alta certeza de que disminuye la mortalidad, pero el efecto sobre los síntomas es más incierto, y por lo tanto la certeza es baja, y por lo tanto el color es clarito. Esta es la tabla que incluye todas las intervenciones, y esto es simplemente para que vean el panorama que marca que la gran mayoría de las intervenciones tienen color gris o negro. Gris o negro significa que no hay información para ese desenlace en particular, o la información es tan mala, tan escasa, que no es posible sacar ninguna conclusión. Entonces, como verán, de las 204 intervenciones que tienen al menos un estudio randomizado, la gran mayoría tiene información que no es utilizable, y una proporción pequeña, yo diría cercana al 20%, 15%, son las intervenciones que sí han reportado información que se puede utilizar y se pueden sacar conclusiones, y son las intervenciones sobre las que nos tenemos que centrar y sobre las que vamos a discutir a partir de ahora. Como les dije, nosotros llevamos un proceso bastante estricto para resumir la evidencia y después interpretarla, y eso incluye, bueno, combinar los resultados de todos los estudios randomizados que encontramos mediante metaanálisis. Lo que ven acá es el metaanálisis de mortalidad que construimos para tocilizumab, que incluye 28 estudios randomizados y más de 9.000 pacientes, y como verán, el resultado muestra esa reducción que yo mencionaba antes cuando hablaba de los colores. Los resultados además se interpretan transformando esos resultados relativos a números absolutos, que son más interpretables y a partir de los cuales es más fácil poder sacar conclusiones. Y entonces, por ejemplo, para tocilizumab, los resultados lo que marcan es que cada 1.000 pacientes habrá 24 muertes menos, si los tratamos con tocilizumab en relación a aquellos que no tratamos, habrá 28 pacientes menos que requieren ventilación mecánica invasiva, 42 más mejorarán sus síntomas, y no habrá un aumento importante en los eventos adversos, porque ese incremento, si existe, es muy pequeño. Y también ponemos la certeza en la evidencia. Otro ejemplo es molnupiravir, acá menos estudios, 6 estudios randomizados, 3.000 pacientes. Este es el metaanálisis de molnupiravir para el desenlace de hospitalizaciones. Y también, si lo pasamos a números absolutos, lo que ven es en hospitalizaciones, cada 1.000 pacientes tratados con molnupiravir habrá aproximadamente 20 menos que requerirán hospitalización, y esto es con moderada certeza. Bueno, esto mismo lo hicimos para todas las intervenciones que reportan información que es interpretable y a partir de la cual se puede construir este tipo de análisis.
Esta diapositiva lo que intenta es resumir las conclusiones de nuestra revisión sistemática. Acá tengo que hacer una salvedad, y es que estas son las conclusiones de la revisión. Para poder construir estas conclusiones, nosotros pusimos una serie de reglas, como por ejemplo, cuánto es una reducción en la mortalidad o una reducción en las hospitalizaciones que nosotros consideramos importante. O sea, estas no son recomendaciones. Para poder construir recomendaciones hace falta tener en cuenta otra parte de la información que voy a mostrar ahora, sino simplemente las conclusiones de nuestra revisión. Y las conclusiones de nuestra revisión marcan, entonces, hay tres poblaciones distintas. Una es en pacientes expuestos que no están enfermos, y aquí las intervenciones que han demostrado algún beneficio son el Regeneron y esta combinación de anticuerpos monoclonales que también redujo la incidencia de infectados cuando uno lo usa en pacientes expuestos. Bamlanivimab también, pero está más clarito porque no está recomendado en ninguna guía, pero también ha demostrado disminuir la tasa de infección. Después está el segundo grupo, que son pacientes que ya están infectados, pero tienen enfermedad leve. En general son pacientes de reciente diagnóstico, con una enfermedad de reciente comienzo, y acá el objetivo es evitar la progresión de enfermedad grave y la hospitalización. Y acá también tenemos los monoclonales, el Regeneron, el Sotrovimab, también el Bamlanivimab, y los antivirales como el Molnupiravir, el Nilmatrelvir, que es el Paxlovid, y el Remdesivir. La mayoría con moderada o alta certeza. Para Remdesivir la certeza en este caso es baja. Y después está el otro escenario, que son los pacientes que ya tienen enfermedad severa o crítica, en general hospitalizados, y aquí tenemos los esteroides sistémicos, tocilizumab, baricitinib, Regeneron, pero solo en pacientes seronegativos, y el Remdesivir. Todas estas intervenciones con moderada o alta certeza han demostrado disminuir en forma importante la mortalidad o los requerimientos de ventilación mecánica invasiva. O sea, estas son las conclusiones de la revisión sistemática. Ahora vamos a avanzar un poquito más, porque dijimos que esas son las conclusiones en relación a las intervenciones y su efecto sobre la salud, pero hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta para poder después saber si uno tiene que usar estas intervenciones o las quiere usar o no. Y acá hay otra parte de la información que puede ser relevante, que no fue considerada en los estudios randomizados, y es que algunas de las intervenciones, en este caso los anticuerpos monoclonales, que estaban dirigidos en particular contra una parte del virus, mostraron tener, esto es información de estudios in vitro, mostraron que es posible que su eficacia varíe según la cepa, y que en la cepa Omicron su eficacia podría reducirse. Es decir, estas intervenciones fueron evaluadas en general en cepas anteriores, y cuando uno mira qué pasa con Omicron, la eficacia podría ser menor, y eso hace que las ganas o la intención de utilizar estas drogas haya decaído sustancialmente. Y lo otro que hay para ver en esta diapositiva es que eso que ocurría con los monoclonales, con la mayoría de los monoclonales, hay que aclarar que Sotrovimab es el menos afectado por esta condición dentro de los monoclonales que están acá. Esto no ocurre con los antivirales. Otras cuestiones a tener en cuenta, y esto está incluido en un documento de la Organización Panamericana de Salud, donde lo que se intenta es abordar en forma global el problema, tener en cuenta todas las cuestiones que son relevantes para poder decidir si debemos o no usar estas intervenciones en nuestros pacientes. Esta tabla se refiere a pacientes con enfermedad severa o crítica, y entonces las intervenciones, como mencioné antes, que están consideradas son el baricitinib, el Regeneron, los corticoides y el tocilizumab. Se considera el efecto, que esto es lo que ya mostré de la revisión sistemática y la certeza en la evidencia, pero también otras cuestiones particulares de cada una de estas intervenciones relacionadas, por ejemplo, a su seguridad, a la forma de administración. Por ejemplo, el baricitinib es una droga que se da por vía oral, mientras que las otras se infunden por vía endovenosa, y también al acceso en nuestra región. Por ejemplo, baricitinib y Regeneron son dos drogas que en nuestra región todavía no están ampliamente disponibles. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, distintas organizaciones realizan recomendaciones para el uso de estas drogas. Las que mostramos acá son las de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es que en pacientes severos y críticos, las intervenciones que tienen o que se pueden utilizar son los corticoides, los inhibidores de interleucina 6, en especial tocilizumab, que es el que mostré antes, y baricitinib. Y también se recomienda en forma condicional el uso de Regeneron, pero siempre teniendo en cuenta que esto es para pacientes seronegativos, y también considerando lo que mencioné antes
Y es que para variantes, para las nuevas variantes como Omicron, la eficacia no está, o podría no ser la misma que se observó en los estudios randomizados, donde la variante prevalente no era la Omicron. Después, bueno, esto mismo es la misma situación, pero para pacientes con enfermedad leve de reciente diagnóstico, y acá también tenemos los monoclonales, como mencioné antes, que demostraron disminuir la incidencia de enfermedad severa y hospitalizaciones, el Regeneron, Sotrovimab y Bamlanivimab. Acá lo mismo, cuestiones puntuales relacionadas a la seguridad de estas intervenciones, que no mostraron eventos adversos importantes en los estudios randomizados, pero hay consideraciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el riesgo de reacciones infusionales, anafilaxis, etc. Lo mismo con la vía de administración, la mayoría intravenosa, alguna subcutánea, y bueno, también el tema del acceso limitado y los costos. Pero también hay que tener algo muy presente para pacientes, para este escenario, que es el de pacientes leves de reciente diagnóstico, y es que el riesgo de hospitalización fue evaluado en los estudios randomizados en un contexto en el cual no existían las vacunas. Entonces, el riesgo era este, o la eficacia de las intervenciones era cercana a 3%, 4%, es decir, una reducción de 4 hospitalizaciones cada 100 pacientes tratados. El tema es que cuando aparecen las vacunas, ese riesgo disminuyó sustancialmente, la estimación es que disminuyó más o menos 10 veces, y por lo tanto, el beneficio observado en los estudios randomizados es hoy mucho menor. Si uno quiere tratar a un paciente que está vacunado y que no tiene razones para creer que la vacuna no va a resultar eficaz, como por ejemplo la inmunosupresión, el beneficio hoy es muchísimo menor. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo considerando que el costo de estas intervenciones no es para nada menor. Y esto también ocurre con los antivirales, donde, de vuelta, la eficacia estimada en un contexto donde no hay vacunas rondaba el 3, el 5%, es decir, uno evitaría 5 hospitalizaciones cada 100 pacientes tratados, pero en un contexto de vacunación de la mayor parte de la población, este beneficio se reduce sustancialmente a aproximadamente 5 eventos o 5 hospitalizaciones menos cada 1.000 pacientes tratados, algo que también, de vuelta, recalco, uno debe considerar teniendo en cuenta el costo elevado de estas drogas y la accesibilidad limitada. Por supuesto que no estoy diciendo que haya o no que usar, no estoy emitiendo recomendaciones, pero sí que estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Y la Organización Mundial de la Salud lo hizo, y entonces teniendo en cuenta todo esto que yo acabo de mencionar, hoy la recomendación es fuerte para Paxlovid, es decir, utilizar Paxlovid en pacientes que tienen enfermedad de reciente diagnóstico y factores de riesgo para evolucionar mal o terminar hospitalizados. Y también recomienda en forma condicional el uso de molnupiravir, sotrovimab, remdesivir y Regeneron, los monoclonales, por supuesto, teniendo en cuenta esto de la variante que está la variante prevalente en el momento. Bueno, en línea con lo que acabo de decir y ya terminando, digamos, si uno quisiese tener en cuenta o decidir qué pacientes son los que tienen más probabilidades de beneficiarse de estas drogas que se utilizan en situación de reciente diagnóstico de enfermedad leve, bueno, el NIH propuso una serie de categorizaciones de pacientes que de mayor a menor podrían beneficiarse y en primer lugar estarían aquellos pacientes que no están vacunados o que tienen factores de riesgo para no generar una inmunidad suficiente o apropiada, como por ejemplo son los pacientes inmunocomprometidos. Y esos estarían en el lugar número uno y serían los que más potencial beneficio podrían obtener de estas drogas que se usan en pacientes leves de reciente diagnóstico. Y en segundo lugar, podríamos tener a las personas no vacunadas, pero que no tienen esos factores de riesgo que yo acabo de mencionar, y de ahí para abajo ya aparecerían las vacunadas, etcétera, etcétera. Esto para considerar el desarrollo de un eventual marco para decidir quiénes deberían y quiénes no deberían recibir estas drogas. Bueno, muchísimas gracias y aguardo si es que hay preguntas sobre la presentación. Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias y si pueden poner las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, les agradecemos enormemente. La siguiente presentación la va a hacer el doctor Diego Macías.
Él es consultor de la Unidad de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias en la Organización Panamericana de la Salud. Diego, por favor, si puedes subir la presentación e iniciar. Muchas gracias. No sé si se alcanza a ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahora sí la vemos. Ahora sí, sí la vemos. Bueno, vale. Pues quería agradecer al doctor Ludovic Reveis y a su equipo por la invitación y trasladarles a todos un gran saludo. Y sin más preámbulos, vamos con la segunda presentación del día, que trata sobre las consideraciones de seguridad y farmacovigilancia para el uso de tres de los tratamientos que suscitan más interés en la región, ¿no? El nirmatrelvir ritonavir, conocido también como Paxlovid, tocilizumab y molnupiravir. Bueno, en esta época que se ha dado en llamar como post-COVID, pero ya hemos comentado que quizás no es correcto el término, desde el punto de vista regulador, el protagonismo se está trasladando de los tratamientos de prevención primaria, es decir, de las vacunas. Hemos autorizado muchas vacunas de distintas plataformas a la prevención secundaria, es decir, el tratamiento ya de pacientes enfermos por COVID, ¿no? Podríamos hacer que en ese grupo bastante abundante de medicamentos que se vienen autorizando, habría reposicionamientos terapéuticos, es decir, medicamentos que ya estaban autorizados en alguna indicación, pero que se ha descubierto que tienen actividad frente a coronavirus y se les ha solicitado la autorización para el tratamiento de la COVID, ¿no? Ahí, ese sería el caso de anakinra, baricitinib y tocilizumab. Luego también, por otro lado, tenemos otro grupo que serían como nuevos desarrollos, o sea, medicamentos que se autorizan con la indicación exclusiva de tratamiento de COVID, ¿no? Y, si se acuerdan, el primero fue el remdesivir, que defraudó un poco las expectativas, y habría diversos anticuerpos monoclonales, y en este grupo también estaríamos incluyendo molnupiravir y Paxlovid. Desde el punto de vista de la seguridad, podríamos pensar que un reposicionamiento terapéutico, como conocemos ya ese medicamento porque estaba autorizado en otra indicación, podríamos tener alguna referencia respecto a una nueva molécula que inicia, digamos, su recorrido en el mercado, ¿no? No quita que ha habido casos, y esto lo tengo que decir, que un medicamento se reposiciona a una población diferente y irrumpen reacciones adversas que no esperábamos o que no eran conocidas, ¿no? Bueno, como saben, la seguridad de los medicamentos, el marco operativo de la farmacovigilancia es la posautorización y es algo que se tiene que seguir una vez autorizados estos medicamentos. Sucede además que todas estas autorizaciones pues tienen cierto grado de provisionalidad, es decir, se han autorizado por procedimientos abreviados o son autorizaciones condicionales o autorizaciones por procedimiento acelerado, y esto refleja un poco que existen todavía necesidad de información para completar el conocimiento que se tiene de eficacia y tal, pero sobre todo de seguridad. Para resumir un poco la visión general de los tres tratamientos que nos interesa ver hoy, el tocilizumab está indicado para adultos que reciben corticosteroides sistémicos y requieren suplemento de oxígeno o ventilación mecánica, es decir, es una indicación para pacientes con COVID complicado, mientras que el Paxlovid y molnupiravir se indica en adultos que no quieren aporte de oxígeno suplementario pero que tienen factores de riesgo para progresar a COVID-19 grave. Otra diferencia o otro aspecto a considerar es que el tocilizumab es de uso intravenoso, es decir, se va a manejar en el ámbito especializado, hospitalario, mientras que el Paxlovid y el molnupiravir son medicamentos que se administran por vía oral y que eso permite el uso ambulatorio, ¿no? O el uso domiciliario, que muchas veces es algo que se está buscando. Contraindicaciones, las típicas de cualquier medicamento, es decir, no se pueden administrar si hay hipersensibilidad al medicamento o a sus excipientes,
Y tocilizumab no se podría administrar a pacientes con infecciones graves y activas, por ejemplo, con hepatitis activa. El Paxlovid no está contraindicado si utilizan medicamentos que interaccionan con el citocromo CYP3A. Y el molnupiravir no tendría consideraciones adicionales más allá de la hipersensibilidad. Respecto al embarazo y lactancia, no están contraindicados, pero no se recomienda su uso, ¿eh? Y además se aconseja poner, en el caso de tocilizumab y molnupiravir, se recomienda el uso de anticonceptivos o métodos para evitar el embarazo en mujeres de edad fértil. Y en el Paxlovid también, lo que pasa es que como interaccionan con los anticonceptivos, se deben proponer otros métodos conceptivos adicionales, ¿no? Como métodos de barrera, que no sean anticonceptivos orales. Y tocilizumab tiene otras recomendaciones, como no administrar en el caso de anomalías de laboratorio, por ejemplo, si hay enzimas hepáticas elevadas, bajo recuento de plaquetas, bajo recuento absoluto de neutrófilos. Bien, tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a los receptores de interleuquina 6. Fue autorizado, es un medicamento reposicionado, como hemos dicho. Se utilizaba o se indicó inicialmente para la artritis reumatoide en monoterapia combinado con inmunosupresores. Y el mecanismo es que atenúa la respuesta inmune del huésped y teóricamente puede aumentar el riesgo de infecciones. Esta es una complicación teórica sobrevenida por el mecanismo, ¿no? Podría aumentar el riesgo de infecciones de tuberculosis. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Más del 5% de los casos. Esto en la población bien estudiada, que es la de artritis reumatoide, para la que se tiene más experiencia de uso. Se han descrito infecciones del tracto respiratorio superior, nasofaringitis, cefalea, hipertensión, elevación de transaminasas y también alteraciones lipídicas, sobre todo de desequilibrios en el balance de LDL-HDL, aumento del nivel de colesterol, también reacciones de hipersensibilidad graves, complicaciones de la diverticulitis, riesgo de respecto al riesgo de infecciones, que hablábamos que se podría deducir a partir del mecanismo, se ha observado fundamentalmente en uso combinado con metotrexato o etanercept, pero no tanto en monoterapia. El tema del riesgo de activación de tuberculosis latente, una incidencia muy baja, no del todo claro, y parece que se sugiere que quizá el riesgo es de una nueva infección, o sea, una infección primaria por tuberculosis. También son datos a partir de casos esporádicos y que podrían ser de relevancia para pacientes con alta incidencia de tuberculosis. A muy largo plazo, porque bueno, las neoplasias, por ejemplo, tienen un gran tiempo de latencia, en general son exposiciones largas, también en su momento se habló de un riesgo potencial de cáncer o neoplasias, pero que no se ha confirmado. Yo recuerdo que cuando se autorizó el tocilizumab para la artritis reumatoide juvenil, es decir, que se empezaban a tratar jóvenes y niños y adolescentes durante casi toda su vida, pues se solicitaron estudios para esto, ¿no? Pensemos que van a ser exposiciones muy largas. Esos estudios, que eran a más de 20 años, todavía no han culminado, pero obviamente en el tratamiento de COVID, que van a ser 5 días, pues este riesgo a lo mejor no es tan relevante, ¿no? Respecto a la posibilidad de que se administren entornos de alta incidencia de tuberculosis y que eso pueda promover que algún paciente, como por motivo de la inmunosupresión del medicamento, se infecte, bueno, podría ser relevante en algunos países de alta incidencia, ¿no? En COVID, por los datos que se tienen de tocilizumab, lo que se ha visto es aumento de transaminasas, estreñimiento e infección del tracto urinario como eventos más frecuentes. Y bueno, eventos más raros, graves, sí se ha descrito alguna reacción cutánea grave, un síndrome de Steven Johnson.
Y bueno, lo que les comentaba de las transaminasas, en algunos casos también se han visto complicaciones como daño hepático agudo, ¿no? Ya en COVID, en población COVID, de los pocos ensayos que se tienen, el metaanálisis, es decir, la combinación de los resultados de esos ensayos, no arroja diferencias entre el riesgo de infecciones en tratados con tocilizumab y el grupo control, ni tampoco de reacciones adversas entre los dos grupos. Hay que decir que siempre, cuando se habla de dato procedente de ensayo, podemos caracterizar las reacciones adversas más frecuentes y las que ocurren en el corto plazo, ¿no? Porque los ensayos no tienen de más larga duración o no suelen tener y no incluyen un número de pacientes muy elevado, como pueden ver aquí, ¿no? Pero bueno, es un dato tranquilizador igualmente. Respecto a Paxlovid, es un medicamento que se desarrolla para el SARS, que era una enfermedad causada por coronavirus, y se ve que puede ser útil para la COVID y se adapta a su uso, ¿no? Y se solicitó la autorización. Es una combinación a dosis fijas de dos medicamentos, el nirmatrelvir y un viejo conocido, ¿no? El ritonavir, que ya lo conocemos porque sí se utilizaba para tratar las infecciones por VIH. La misión aquí de este inhibidor de la proteasa, de ritonavir, es inhibir la degradación de nirmatrelvir y permitir que haya una mayor biodisponibilidad. Como sabemos, el ritonavir es un inhibidor potente del CYP3A4 y como tal interacciona con múltiples medicamentos, muchos de los cuales son muy utilizados, ¿no? ¿Qué evidencia de seguridad tenemos? ¿Qué nos dicen los ensayos respecto al EPIC, que consideró eventos adversos hasta el día 34 de seguimiento? Vemos que no hubieron grandes diferencias entre el grupo de tratados con Paxlovid y el placebo, ¿no? Sí se caracterizaron algunos, como disgeusia, que sí que tuvo una incidencia mayor, una frecuencia mayor que placebo, y diarrea. Pero para otros eventos incluso, bueno, pues los valores eran bastante semejantes en placebo y en tratados. Hemos hecho una consulta a la base de datos de la Organización Mundial de la Salud para conocer si había reportes espontáneos asociados con estos medicamentos. Entonces, para Paxlovid se han notificado 1.878 reportes, vemos que la mediana de edad es de 60 años. Llama la atención que quienes habitualmente reportan reacciones adversas suelen ser profesionales de la salud, pero aquí la mayor parte procedían de consumidores y pacientes. Mayormente son casos procedentes de Europa, de Estados Unidos, y había casos, algunos que fueron clasificados como graves, un 23%, y 1,7% de los cuales fueron mortales, ¿no? ¿Cuáles fueron las reacciones adversas más reportadas? Disgeusia, o sea, esto es consistente con lo que se ha visto en los ensayos, disgeusia y otras reacciones adversas como trastorno del gusto, sabor alterado, que están relacionadas, ¿no? También náusea, cefalea, vómitos, mareo, dolor abdominal y COVID-19. Es decir, que nos sugieren también que ha habido algunos casos que alguien ha reportado ineficacia del medicamento. En los casos mortales, ¿qué reacciones tenían esos casos que sospechosos? No son sospechosos, no hay causalidad establecida. Pues había astenia, síndrome de Guillain-Barré, un paro cardíaco, trastornos hepáticos y biliares, falla terapéutica. También había, decir que algunos casos pudieron fallecer porque progresó la COVID, uso fuera de indicación. Todo esto nos dan pistas, ¿no?, de por dónde puede ir la seguridad del medicamento. El mayor desafío para el uso de Paxlovid es el manejo terapéutico de las posibles interacciones medicamentosas. Pensemos que el paciente que va, para el que está indicado este tratamiento, es un paciente que tiene factores de riesgo para progresar a COVID grave. Es decir, es un paciente obeso, es un paciente que puede ser diabético, cardiópata,
y posiblemente es un paciente polimedicado, ¿no? Que va a tener tratamientos crónicos. Entonces, hay que revisar el esquema completo de tratamientos y, si es preciso, tomar decisiones, ¿no? Quizás interrumpir los 5 días que dura el curso de tratamiento algunos de estos medicamentos para enfermedades crónicas, o realizar ajustes de dosis. Nos puede ayudar alguna herramienta de interacciones. Esta de la Universidad de Liverpool permite caracterizar esas interacciones. También existe un listado de medicamentos esenciales que estarían interaccionando con Paxlovid. Y bueno, yo les sugiero, el problema es que está en inglés, pero se puede descargar incluso al celular. Y les dejaré el enlace también en las diapositivas, que esperemos que luego se vayan a distribuir. Ven, aquí, por ejemplo, he puesto como Paxlovid y un paciente que recibe simvastatina y captopril. Y vemos cómo el programa nos dice que no administremos simvastatina con el Paxlovid, y por el lado del captopril no tenemos interacción, ¿no? Bueno, otra cosa, por si han visto o han leído recientemente en prensa, incluso en prensa generalista, el misterio del rebote del Paxlovid. Ha habido algunos casos que se han reportado que en pacientes que habían sido tratados con Paxlovid que tienen una recidiva de esto, ¿no? De COVID. Si se ven los ensayos clínicos, ya se describía este efecto rebote, pero la frecuencia era semejante en expuestos y no expuestos. Es decir, que esto también sucede espontáneamente en pacientes que tienen COVID y no toman no toman Paxlovid. ¿Qué puede estar sucediendo en la vida real? Pues puede ser que ahora la variante Omicron pues tenga una etiopatogenia pues que tienda a rebotar, o que la prescripción en condiciones reales de utilización se esté haciendo en otros pacientes con criterios más relajados, que haya interacciones con fármacos que disminuyan los niveles de Paxlovid y hagan que el Paxlovid sea menos eficaz, que no se completen los tratamientos, es decir, que haya falta de cumplimiento terapéutico en pacientes que se están tratando en régimen ambulatorio, o simplemente que el efecto podría no estar relacionado con el tratamiento, sino que estos rebotes fuesen una consecuencia de, o un efecto más del curso natural de la infección por COVID en algunos casos, ¿no? Entonces todavía es un misterio, no llega a la categoría de esto de ser una señal, pero indudablemente es un tema a seguir, ¿no? Molnupiravir, por último, es un medicamento que tiene un mecanismo de acción que le hace potencialmente mutagénico, eso del lado de la seguridad nos interesa, y que por eso puede tener potenciales efectos adversos en embarazo, neonato y fertilidad. También en alteraciones del crecimiento de los cartílagos y huesos y toxicidad de la médula ósea. Estos son datos o vienen sugeridos de la fase preclínica, pero no tenemos datos de riesgos en humanos. Si miramos los ensayos clínicos, por ejemplo el MOVE-OUT, vemos también que en términos generales no había grandes diferencias en la frecuencia de eventos adversos en tratados con molnupiravir respecto al comparador placebo. Pero si nos vamos a los anexos, y aunque estas diferencias que les voy a mostrar no son estadísticamente significativas porque los números son pequeños, pues nos pueden orientar a enfocarnos en temas potencialmente de interés. Por ejemplo, hubo un paro cardíaco en tratados con molnupiravir, ninguno en placebo. Es un caso nada más, puede ser un hecho aleatorio, pero bueno, es un tema a seguir. Insisto, esta población, al igual que pasaba con Paxlovid, son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular y que pueden tener estos eventos, ¿no? También trastornos vasculares. Y me gusta, llama la atención que, bueno, la hipertensión, ¿no? Que no hubo casos en placebo, hubo 4 en molnupiravir. O sea que es otro tema. El tema de los eventos cardiovasculares se sugiere desde el ensayo como un tema potencialmente a seguir, ¿no? Hay otros, por ejemplo, los trastornos hepatobiliares son semejantes en placebo y en tratados. Los trastornos del sistema nervioso central son incluso menores que en placebo.
Y respecto a los eventos psiquiátricos, pues hay en algunos casos, como los cambios del estado mental, podría también ser un evento interesante a seguir. Por grupo y sistema, eso con datos del otro ensayo, vemos también pues, que hay algunos grupos, y aquí vuelvo a insistir en los trastornos hepatobiliares y en los trastornos psiquiátricos, que pueden ser, que muestran cierta mayor frecuencia en tratados que placebo y pueden ser también temas a seguir. En la misma consulta de notificación espontánea vemos lo mismo, procedencia mayoritariamente de casos europeos, muchos notificados por pacientes, esto está reflejando que es un medicamento de uso ambulatorio y que para analizar la seguridad vamos a tener que contar con los pacientes, nos van a estar reportando los pacientes. Hubo un 20% semejante que el Paxlovid de reportes graves, 2,7% de mortales y vamos a ver cuáles fueron las más reportadas. Diarrea, náuseas, mareo y rash, o sea, cosas semejantes a los ensayos, cefalea, vómitos y cuidado porque sí que ha habido 22 casos de exposición materna inadvertida durante el embarazo. No es que aparejen un efecto adverso en concreto porque habrá que ver el resultado de ese embarazo. Pero sí que se están dando exposiciones inadvertidas en el embarazo y eritema. Las reacciones mortales, una parada cardíaca, le decíamos lo de la hipertensión, los eventos cardiovasculares, una insuficiencia hepática aguda y estado de conciencia alterado. Es decir que, bueno, también se reportaron casos de falla terapéutica en este caso, de insuficiencia respiratoria, evolución de la enfermedad, fallo del tratamiento son eventos sugestivos de complicaciones por COVID, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estos nuevos medicamentos? La OPS está llevando a cabo una adaptación para la región de un protocolo de la OMS que, junto con el feedback de países interesados, se va a implementar en la región, ¿no? El objetivo es completar la información de seguridad disponible, que se recibe mayoritariamente mediante la notificación espontánea. Y los medicamentos de interés son, en primer lugar, molnupiravir y se va a hacer posiblemente en una segunda fase un protocolo semejante para Paxlovid. Cualquier información que es adicional que se precise, pueden contactar con nosotros para participar o para tener más detalles de este protocolo, ¿no? Como estos medicamentos, Paxlovid y Molnupiravir, se prestan al uso ambulatorio, existe el riesgo de que haya un uso desviado de la indicación que estaba prevista en la ficha técnica y para la que tenemos evidencia en el ensayo de que el medicamento es eficaz. O sea que puede haber prescripciones inadecuadas o un uso inadecuado, o ambas cosas. Por lo tanto, también es importante reforzar las estrategias de comunicación. Por ejemplo, materiales informativos orientados a profesionales de la salud y pacientes, materiales para minimizar el riesgo de exposición en grupos especiales, es decir, para advertir de que no se tome el medicamento en casos de embarazo y estimular también el reporte de reacciones adversas relacionadas con estos nuevos tratamientos, ¿no? Facilitando especialmente el reporte por pacientes. Estos son también materiales que ha desarrollado la OPS y para, en este caso, molnupiravir. Y en conclusión, quiero concluir diciendo que no hay señales de farmacovigilancia claramente identificadas en este preciso momento. Hay temas a seguir, pero no tienen todavía la consideración de señal. Y siempre recuerdo la frase de que la ausencia de información sobre un riesgo no significa ausencia de riesgo, ¿no? Es simplemente ausencia de evidencia. Hay necesidad de información de seguridad para completar los datos disponibles y es recomendable estimular el reporte e incorporar estrategias de farmacovigilancia activa y resultaría aconsejable también implementar estrategias de comunicación y minimización de riesgos, herramientas para el manejo de las interacciones con Paxlovid, información para promover el uso en la indicación autorizada, estrategias para evitar la exposición en el embarazo. Y con esto concluyo. He pasado un par de minutos, pero y les pido perdón por ello y quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, Diego, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación y por el detalle de la misma. Vamos a pasar a algunas preguntas. Les agradecemos cualquier pregunta en la sección de preguntas y respuestas.
Antes de iniciar, yo creo que hay unos mensajes que yo creo que son importantes recalcar. El primero es que la OMS y la OPS tienen unas recomendaciones específicas para la enfermedad no severa y para la enfermedad severa y crítica. Estas recomendaciones, el foco de las recomendaciones es disminuir mortalidad y disminuir hospitalización, pues para las que son no severas, y disminuir mortalidad y complicaciones en cuidado intensivo y otras en los pacientes hospitalizados. Y obviamente seguimos viendo estos pacientes en la región, no en la misma proporción que hemos visto anteriormente, pero son pacientes que siguen llegando y entonces tenemos estas herramientas terapéuticas disponibles. Para enfermedad no severa, como vieron, pues obviamente está este medicamento que es el nirmatrelvir, ritonavir, que es para el cual hay una recomendación fuerte por parte de la organización, y el molnupiravir, que tiene una recomendación condicional por varios de los aspectos pues, que fueron mencionados sobre los anticuerpos monoclonales. Ahí, digamos, con la variante Omicron, bastante más menor eficacia definitivamente, y entonces digamos que son opciones que no tenemos. Ahora, esas son las recomendaciones. La siguiente pregunta es el acceso, que hemos visto que hay un acceso que es más bien limitado en la región y en varios de los países a varios de estos medicamentos. Y para eso la organización está trabajando con OMS para precisamente que haya acceso en los países con estos medicamentos, a estos medicamentos. Y lo último que quería mencionar, que está ligado a algunas de las preguntas que ya le paso a los colegas, es si vamos a dar estos medicamentos, ¿a quién debemos dárselos? Entonces, para la enfermedad severa y crítica, yo creo que está bastante bien establecido que además de los corticosteroides se use tocilizumab. Hay otras opciones que no hay acceso en este momento en la región tan fácilmente, como baricitinib, pero el tocilizumab, lo mismo, estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya acceso muy pronto de mejor manera en toda la región, y si hay pacientes que tienen COVID, realmente la combinación de corticosteroides y tocilizumab reduce la mortalidad. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los pacientes lo reciban. Bueno, una primera pregunta que tenemos es sobre precisamente la población en la cual debería recibir estos medicamentos. Estamos hablando de pacientes no severos. No sé si quieras de pronto complementar eso, Ariel, con respecto a la población como tal. Hemos visto que hay recomendaciones en la mayoría de los países en población de alto riesgo, pero una vez que la población está vacunada, digamos que la definición de alto riesgo es un poco diferente. Y bueno, yo quisiera tal vez, Ariel, si puedes un poco recalcar al respecto de esto, tanto para Paxlovid como para el molnupiravir. Adelante, Ariel, por favor. Gracias, Ludovic. Sí, yo voy a dar mi opinión, Delta. Coincido con vos que las recomendaciones son contexto dependientes y digamos, mi opinión puede ser válida en ciertos contextos y no válida en otros. El tema es que digamos, lo que nosotros encontramos en la revisión es que algunas de estas drogas tienen una eficacia en reducir el desarrollo de enfermedad y por tanto conducir a la hospitalización. Justifica. ¿Y por qué digo eso? Primero por las cuestiones que se discutieron recién, que existe la posibilidad de que haya eventos adversos que no están identificados aún, y también por otras cuestiones que sí están claras, como por ejemplo cuestiones de accesibilidad o de costos, que no es igual para todas las regiones y todos los contextos. En algunas regiones hay más acceso y los costos son menos preocupantes, y en otras regiones o países o lugares puede ser más preocupante. Entonces, en ese contexto es muy importante tener en cuenta la magnitud del beneficio. La magnitud del beneficio no es una magnitud grande, por lo menos a mi juicio. No era grande cuando hablábamos de pacientes no vacunados. Algo que quiero aclarar es que siempre estoy hablando de pacientes con factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave. Los pacientes que no tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave tienen un riesgo muy, muy bajo, y ahí yo creo que la discusión está un poco zanjada. Dentro de los pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo edad avanzada o alguna comorbilidad,
hoy en día el riesgo, si están vacunados, es bajo, como dije en la presentación. Y por lo tanto, el beneficio que uno obtiene a partir de estas drogas es un beneficio, en términos absolutos, que no es muy grande. Entonces, decidir si ese beneficio que no es muy grande vale la pena, teniendo en cuenta los costos y las cuestiones de accesibilidad y todo lo que mencioné recién, es algo que es muy contexto dependiente. A mi juicio, y como dijo Ludovic, y yo estoy de acuerdo con el documento, yo creo que estas drogas deberían reservarse para pacientes que tienen factores de riesgo para no haber desarrollado inmunidad con la vacuna o con la infección, o que tienen múltiples comorbilidades y un riesgo muy, muy incrementado de hospitalización o enfermedad grave. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta relacionada con si en la revisión sistemática se hizo análisis de sensibilidad, incluyendo solo estudios sin riesgo de sesgo. Sí, la respuesta es sí, en las situaciones donde ameritaba, porque había estudios con y sin riesgo de sesgo y los resultados variaban sustancialmente, eso se hizo. Sí, no sé si quieras dar un ejemplo en particular, por ejemplo, con el caso de ivermectina o con alguno de estos casos, yo creo que es importante ilustrar. Sí. El caso paradigmático es el de ivermectina. En ivermectina hay una gran cantidad de estudios, más de 30, y había, la mayoría de los estudios tienen problemas metodológicos muy, muy graves, y hay una variabilidad importante en los resultados de los estudios. Entonces, hicimos varios análisis de subgrupo, y uno de ellos fue el análisis por riesgo de sesgo, y lo que vimos es que había un efecto de subgrupo importante, es decir, los estudios con alto riesgo de sesgo, con problemas metodológicos, mostraban beneficios importantes, pero los estudios que no tenían problemas metodológicos o metodológicamente eran más sólidos, no mostraban beneficios. Entonces, decidimos quedarnos con la estimación de los estudios con mejor calidad metodológica. Perfecto. Una pregunta para ti, Diego. ¿Qué estrategias se pueden implementar para optimizar el monitoreo de los pacientes que reciben los tratamientos ambulatorios? Bueno, en primer lugar, la dispensación hemos visto que puede ser llevada a cabo en centros especializados que garanticen que el paciente tiene esos factores de riesgo que ameritan la indicación del tratamiento. No solo, primero, serían dos cosas, ¿no? Que el paciente tiene COVID, estos medicamentos, existe el riesgo también de que se pueda llegar alguien a utilizarlos como preventivo cuando no tienen ninguna eficacia como preventivos de la infección. Y por lo tanto, garantizar una dispensación o una prescripción controlada asegurando que el paciente tiene COVID, que tiene síntomas y que tiene factores de riesgo para la COVID grave. Entonces, va a depender un poco de la política del país, ¿eh? Hemos visto que en algunos países sí se está, creo que es el caso de México, se están liberando estas prescripciones en lugares donde también se hacen los test de COVID y se vacuna, y por especialistas que están al tanto de esto. Entonces, como recomendación general, si se puede controlar, o sea, que no sea una distribución libre o que sean con receta médica, que sean idealmente a través de estos centros y en esos lugares con recomendaciones e información para que los profesionales sepan los criterios de prescripción con arreglo a ficha técnica. Sí. Hay otra pregunta que dice, varios pacientes inician por su cuenta Paxlovid y Molnupiravir sin riesgo, entiendo que sin tener riesgo y sin tener síntomas. Y preguntan que si, la pregunta es cuál es nuestra conducta más provechosa, o sea, entiendo cuál sería, si realmente estaría indicado en estos pacientes que no tienen factores de riesgo y que no tienen síntomas. Ariel, no sé si quieras complementar, creo que es un poco lo que ya hemos discutido, pero tal vez le quieras dar otro giro a la respuesta. Adelante. Sí, es más o menos lo mismo. O sea, estas intervenciones tienen eficacia, disminuyen el riesgo de hospitalización. Pero esto no es solamente relacionado a estas intervenciones, es relacionado a cualquier intervención que uno evalúe.
efecto de las intervenciones en general en términos relativos se mantiene. Pero el problema es que si el riesgo de la persona es bajo, es muy bajo, tiene muy poco para ganar. Entonces, si hay muy poco para ganar, no tiene sentido instaurar ningún tipo de intervención. Y esa es la razón por la cual uno piensa que estos pacientes no deberían recibirla, es decir, no debería destinarse. Creo que Ariel está teniendo problemas con el internet. Ariel, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, un sí. Poco lo que estaba comentando Ariel es precisamente eso, que la mayoría de las veces cuando nos presentan los estudios nos hablan de que reduce un 30%, un 50% la mortalidad, la hospitalización, pero que realmente lo que uno que tiene que ver es el efecto absoluto que se tiene en la población. Ese 30% es, por ejemplo, si yo tengo un estudio con 2.000 pacientes y tengo 1.000 personas en cada grupo y me dicen que 5 personas en un grupo de 1.000 se enfermaron versus 10 personas en otro grupo se enfermaron. Entonces ese 50% se calcula entre esos 5 y esas 10 personas, por poner un ejemplo, no estoy dando los valores exactos, pero sin embargo lo que no se piensa es que yo le tuve que dar a 1.000 personas el tratamiento para que se beneficiaran un porcentaje pequeño de esas personas. Entonces, cuando se mira el efecto absoluto, digamos que la perspectiva cambia, y en estos medicamentos, si yo le tengo que dar a 1.000 personas un medicamento y se va a beneficiar una persona, entonces obviamente las otras 999 están tomando el medicamento y no van a tener necesariamente un beneficio diferente al beneficio que tenía el grupo placebo. Entonces, cuando se miran este tipo de análisis, digamos que eso entra dentro del análisis concreto que se debe hacer. Entonces, en ese aspecto, cuando ya tenemos poblaciones vacunadas, que ya han tenido COVID, muy posiblemente el riesgo específico en personas jóvenes que están asintomáticas, mujeres jóvenes, y aquí pues entra el tema del embarazo también, el efecto real que podríamos tener es pequeño, ¿sí? Ahora, si entramos a ver poblaciones de edad mayor, así estén vacunados, que estén inmunosuprimidos, porque han tenido cáncer o porque reciben cualquier tipo de tratamiento, etcétera, entonces es el riesgo en esas poblaciones y es mucho mayor y cada vez hace más sentido, entonces o sea, tendría mucho más impacto dar este tipo de medicamentos. Pero obviamente entran, estas son poblaciones que también toman más medicamentos, hay que mirar el tema de intervenciones, de contraindicaciones, etcétera. Entonces, ese es un poco el mensaje que queríamos traer. En los pacientes severos, definitivamente el tocilizumab es muy importante que sea utilizado con los corticosteroides, en eso no hay ninguna duda. En los pacientes ya para prevenir la hospitalización, lo importante es identificar muy bien el riesgo específico de ese paciente y en base a eso tomar la decisión y tomar todas las precauciones con respecto a las contraindicaciones, con respecto pues al seguimiento de los pacientes de los eventos adversos. Darle estos medicamentos de manera indiscriminada, obviamente, pues hará que un porcentaje de los pacientes tengan eventos adversos. Entonces, debe tratar de focalizarse pues, en el tratamiento como tal. Entonces, bueno, es un poco eso. Estoy mirando aquí a ver si hay alguna otra pregunta. No sé si Ariel otra vez ya regresaste. Estoy, perdón. Perfecto, listo. Diego, nos hacen una pregunta con respecto a si pacientes hipertensos el uso de Paxlovid tiene contraindicaciones. No, pero podríamos tener algunos tratamientos que pueden interaccionar y cuando hemos visto los ensayos, pues esos casos un poco que nos sugieren los ensayos, que todavía no vemos diferencias estadísticamente significativas, pero sí nos sugieren, pues no sabemos si podríamos llegar a detectar alguna descompensación de esos hipertensos o si habría algún tipo de interacción que todavía no conocemos. Pero desde luego que la hipertensión y los eventos cardiovasculares
son eventos a seguir. Tenemos ahí una pequeña pista, no es un open sky, no es un tal, sino que ya desde esa fase son eventos que vamos a ver. Y en estos proyectos de farmacovigilancia activa se va a considerar específicamente esta cuestión: los tratamientos de la hipertensión y la hipertensión respecto al riesgo de tener como evento descompensaciones o eventos hipertensivos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No veo más preguntas y además yo creo que ya llegamos pues al tiempo que nos habíamos propuesto. Y les agradecemos primero que todo pues a Diego y a Ariel las presentaciones, muy completas como siempre. A todo el equipo pues que está detrás organizando estos webinarios. Jimena, muchísimas gracias por todo tu apoyo, los intérpretes también. Y bueno, a todos ustedes que se tomaron el tiempo de participar el día de hoy, muchas gracias. Seguiremos pues con estos webinarios como los hemos venido haciendo desde los últimos 2 años y medio. Bueno, muy buen día para todos y muchísimas gracias. Un abrazo, saludos, chao, chao.